Hola amigos de autosdeprimera.com, bienvenidos. Estamos en Santa Marta, Colombia. Vinimos a conocer la nueva Fortuner SW4. Estoy con Luis Fernando Sánchez. Luis Fernando, bienvenidos. Muchas gracias, igualmente bienvenidos todos. Bueno, vamos a conocer la tercera generación de esta camioneta. Sí señor, la primera generación fue una Hilux con cabina. La segunda generación fue el proyecto IMB. Eran vehículos exactamente, pues, muy parecidos con Hilux y Fortuner. Y ahora es un vehículo completamente diferente, aunque tiene muchos componentes de Hilux, como el chasis, suspensión delantera, pero es un vehículo completamente nuevo, desarrollado pensando en la comodidad de los clientes. A Colombia van a llegar tres versiones. Efectivamente, son la SW4 Street, que es una versión 4x2, que tiene incluso bloqueo diferencial trasero. Esa viene con motor 2.7 de gasolina, transmisión automática de 6 velocidades, y tenemos dos versiones diésel con motor 2.8, la nueva generación de motores 1GD, de gran potencia, gran torque, gran economía, con transmisión mecánica de 6 velocidades o automática también de 6 velocidades secuencial. Los invito entonces a continuación a conocer todos los detalles de la nueva Fortuner SW4 que llegó a Colombia. Tenemos un nuevo diseño frontal, lateral, trasero. En la parte frontal se destaca el King Look o la mirada penetrante, que se conforma con el logo, que incluso es de un tamaño ya superior, y hace muy buen juego con los faros envolventes, que tienen nueva tecnología, son faros halógenos con proyector. En la parte inferior se alcanza a notar el under priority o la prioridad inferior. Son estas líneas que se forman en esta parte que le dan una presencia mucho más robusta al vehículo. Este King Look hace un juego perfecto con la parte fluida lateral del vehículo, y se pueden destacar tanto en los faros delanteros como en los faros traseros la línea envolvente, y adicionalmente son como más sofisticados, más alargados, mucho más agradables y generan una gran visibilidad también. Tienen con un rinde 17 pulgadas en aluminio, con contrastes negros que le dan una gran deportividad. La llanta es una llanta 265-60R17, espejos completamente rediseñados con direccional en la parte superior para mayor visibilidad. Algo importantísimo que tenemos son estribos resilientes. En caso de alguna deformación por algún obstáculo, vuelven a su posición original. Y destacamos la parte de los pilares completamente negros para darle una imagen de fluidez impresionante. Se destaca también la línea característica de la nueva Fortuner SW4, que son estas líneas componentes centrales y superiores, donde vemos los vidrios un poco más angostos, generando una mayor seguridad en la parte lateral. Tenemos un nuevo riel de techo. La generación anterior era tipo puente, esta es mucho más aerodinámica, más baja, pero sigue teniendo la característica de funcionabilidad con una capacidad de 75 kilogramos. Termina el techo con un spoiler realmente muy bien diseñado, en el que encontramos el tercer stop tipo LED, y también se destaca la antena tipo aleta de tiburón, que genera muy buena recepción radial. Bueno, la parte trasera también se rediseña, encontramos una puerta mucho más ancha, mucho más amplia para facilitar el ingreso de la carga, la apertura muy sencilla, y en la tercera fila de asientos vamos a encontrar algunos cambios. Las sillas son un poco más angostas y tienen una gran facilidad para el enganche, para convertir el vehículo en vehículo de 7 pasajeros o dejarlo como 5 pasajeros con un amplísimo espacio de baúl. El ingreso a la tercera fila de asientos es muy sencillo, es uno de los vehículos que tiene mayor facilidad de ingreso. Vamos a encontrar una palanca con doble manija, una para la apertura de esta parte con un solo toque. La silla abate completamente y nos da un gran y generoso espacio para ingreso a la tercera banca. Vamos a tener también, aquí lo podemos ver, los anclajes ISOFIX para seguridad de los bebés. El tablero es completamente rediseñado, vemos la apariencia tipo T, detalles de lujo en cualquier parte donde podamos observar. Se rediseñó también el tamaño del timón, el espesor, los materiales son mucho más agradables. El timón viene con controles de audio,
en la parte del tablero de instrumentos vamos a encontrar una pantalla LED DOT en donde nos brinda toda la información importante para un conductor, como es consumo instantáneo, consumo promedio, autonomía, kilometraje, recorrido. Los relojes laterales son optitrónicos, que se facilita la visibilidad incluso durante el día, en días soleados. Vemos un diseño mucho más amplio, mucho más cómodo, con contrastes de colores, color café oscuro con negro, que juega muy bien. Tenemos un nuevo espacio de guantera, tenemos dos guanteras, una guantera superior y una guantera inferior con llave. Tenemos espacio para colocar todo lo que necesitamos en un viaje seguro, tranquilo, empezando con portavasos que pueden ser refrigerados, justo ubicados en la salida del aire acondicionado. Si no vamos a utilizar bebidas, simplemente se corre esta parte hacia adelante y tenemos un espacio portaobjetos adicional. En la consola central hay muy buen espacio para almacenar el celular, cargadores, elementos que no vayan a estar sueltos durante una marcha. Portamonedas, portavasos en la parte delantera. Se busca siempre la comodidad de los pasajeros y del conductor para hacer la marcha muy, muy agradable. La parte de las sillas también está completamente rediseñada, se cambiaron los materiales, las espumas, las sillas son un poco más envolventes para sostener mucho mejor a los pasajeros, y esta característica la encontramos en cualquiera de las 7 sillas que posee el vehículo. En la parte posterior de la consola central vamos a encontrar también otro elemento portaobjetos y acompañado de una toma de 12 voltios de 120 vatios. Hacia la parte delantera vamos a encontrar el control de la caja de cambios, es una caja de cambios secuencial de 6 marchas adelante. Y adicionalmente aquí vamos a encontrar el nuevo sistema de tracción. La generación anterior era un vehículo full time de tracción permanente en las 4 ruedas, ahora pasa a ser part time, que tiene la opción de manejarse como vehículo 4x2 y en marcha se puede pasar de H2 a H4, tracción 4x4, sin hacer ningún tipo de maniobra especial. Ustedes pueden ir manejando, tomando una curva, acelerando, simplemente se pasa de posición H2 a H4 y vamos a tener tracción en las 4 ruedas para mejor agarre y mejor seguridad. El aire acondicionado se rediseñó, ahora tenemos un nuevo compresor y un nuevo evaporador que incluso permite que el aire acondicionado siga enfriando durante unos 5 minutos si el vehículo está apagado. Característica fundamental ganadora en la Fortuner son los ductos por la parte superior, que genera chorros de aire frío en cualquiera de los 7 puestos. Bueno, amigos de Autos de Primera.com, hoy conocimos todos los detalles de la nueva Fortuner SW4 que llegó al país. No olviden seguirnos en nuestros canales de redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, y estar al tanto de todas las noticias, lanzamientos y novedades en el portal Autos de Primera.com.